Muy buenos días, compañeros. Soy Darmavius. Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Liquid Crystal Harlot. Hemos llegado ya a Ciudad Trigal, así es que vamos a continuar. Vamos a investigar a ver cómo es esta ciudad. A ver, vale, esto no sé qué es. ¿Qué eres? Vale, esto es el centro comercial, más o menos, ¿no? A ver. El centro comercial tiene una gran variedad de objetos, pero algunos de ellos solo los puedes conseguir en el casino. Hola. Mi madre siempre está buscando rebajas. Siempre compra cosas por el menor precio posible. ¿Lista para empezar a comprar? Vale, vamos a ver, cuéntame, ¿qué hay aquí? Bienvenido al centro comercial de Ciudad Trigal. Vale, vamos a ver. Recepción, accesorios para entrenadores, objetos de batalla, farmacia Pokémon, paraíso de las MTs, zona de descanso ACD. A ver, vamos a ver si aquí encontramos algo interesante. A ver... Hola, ¿qué vendes? No puedo comprar nada de esto, así es que no, tú no, lo siento, no puedo comprar nada. A ver, ¿tú qué vendes? Vale, Pokémon, cuerda de vida, repelente, revivir, cura total, Pokémon muñeco, Fat Mile. Vale, solo puedo comprar cuerdas huidas, Super Ball y Pokémon. Vamos a ver, Super Balls, ¿cuántas llevo? Vamos a comprar Super Balls. Vamos a comprar 10. Venga, sí, 10. Perfecto, ahí está. ¿Y cuerdas huidas llevo alguna? Tengo 4, vale, suficientes. Suficientes, repelente. Tengo 12, bien, me voy a quedar. Me voy a quedar con lo que tengo ahora mismo, no quiero comprar nada más. A ver, no te largues, habla conmigo. El Pokéjar puede almacenar hasta 10 números de teléfono. Es difícil elegir a quién guardar. Este centro comercial me hace ver en lo grande que se ha convertido Ciudad Trigal. A ver, contigo no he hablado. Conseguí a mi Abra en el casino, ahora es mi mejor amigo. Vale, Abras, el casino y Abras. A ver, está el departamento 3. Marco es un guionista de primera. ¿Qué se puede comprar aquí? Vale. Venga, no quiero nada más. Salimos. Cuéntame algo. Ey, se ha alargado. Taka es el putísimo amo. ¿Le conoces? No, no le conozco. Bueno, continuamos subiendo. ¿Qué más encontramos por aquí? Ey, espérate. Aquí se compra directamente. Proteínas, hierro, carburo. Vale, todo esto. Vale, aquí está todo. Voy a hablar con este. Hola. Linkanzelda ha desaparecido, dejando este hatch en las islas. Estoy todo fuerte, ¿eh? Si es que viene de genética. Tío, el Brock es un chivate la chupa. Qué bueno, qué bueno. Venga, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Vale, puño trueno, puño fuego, puño hielo, golpe cabeza. No está nada mal los ataques que hay aquí, hay que tenerlos en cuenta para comprar. Vale, por aquí no, vamos a subir. Seguimos subiendo. Vale, estamos ya en el 6. Sandro Rey es un reventado. Me dijo que comprara un décimo de lotería me tocaría, pero me engañó. Los refrescos sirven para dárselos a los Pokémon también. Vale, no puedo comprar refrescos. Ya me he llegado a la azotea. Oh, puedo ver el perro de mi madre desde aquí. Estoy todo reventado. Este sitio es genial para tomar un descanso después de mirar tiendas. Habla conmigo, pequeñita. Cada cierto tiempo bien venden gangas por aquí, en plan rastrillo. ¡Alerta general! Vale, no sabemos qué pasa, pero ha saltado una alerta general. Nos vamos. Venga, vamos a coger el ascensor. A ver, hola. Vale, planta baja. No, no quiero ir a la... aquí, a la baja del todo. Bongo, ya hemos llegado. Venga, venga, vámonos. Vámonos de aquí. Vamos a seguir investigando Ciudad Trigal. A ver, ¿qué más nos podemos encontrar por aquí? Hola, pequeña. En la torre de radio están haciendo una campaña. Ahora podrás ver la tele en tu Pokéjar. Vale, eso es el centro Pokémon, ¿no? Vale, qué grande. ¿Parece más grande que los otros o se me hace a mí? A ver, cuéntame algo. Este centro Pokémon es enorme. Lo inauguraron hace poco. Por muy grande que sea esto, no tiene segundo piso. No importa cómo de fuerte sea un Pokémon si tiene un mote ridículo. Como puedes ver, el centro Pokémon de Trigal está abierto, pero aún hay zonas no operativas como esta sala de teletransportación. Vale, cúrame, que creo que no voy curado. A ver, más rápido. Ahí está, perfecto. Y... ¡Uy, espérate! Que sí que es grande, ¿eh? Oye, sí que es grande el centro Pokémon este. Y aquí hay una que no sé qué hace, a ver. A ver, toda esta parte es nueva. ¿Tú qué pasa? Al club del cable. Oh, espérate, ¿dónde me he metido? No, 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 no. A ver, espérate, a ver, ¿qué es lo que hace? ¡Otra vez me he vuelto a meter! Vamos a ver. Vale, 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 vale. Se puede luchar aquí, ¿eh? No sé si está activo esto.
Nunca he estado aquí antes, pero parece que aquí puedes intercambiar Pokémon. A ver, ¿con quién se puede intercambiar aquí Pokémon? ¿Y ahora esta máquina tendrá algo que ver con otras regiones? He venido por los rumores, pero parece que esta máquina sigue sin funcionar. Vale, ¿qué hay esta pedazo de máquina? A ver. Digo, ¿qué hay esta pedazo de máquina? Y me salta aquí pedazo de máquina. Es bueno, ¿eh? Es bueno. El centro Pokémon de Ciudad Trigal está trabajando con el resto de centros en un sistema para conectar a la gente del mundo. Qué bueno, ¿eh? Aquí se va a poder intercambiar con otras regiones o algo. Vale. Esperemos que esto esté acabado pronto. Y volveremos a visitar esto. A ver, vamos por aquí. ¿Qué hay por aquí? A ver, ¿se puede entrar? No, porque no hay nada. Letrero. Ciudad Trigal, la ciudad más ajetreada. Me he metido en problemas por jugar en el subterráneo. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay? Hola. No encuentro la tienda de bicis. Vale, aquí una puerta. A ver. Hola, pequeñita. La clave es darle objetos a tu Pokémon que le favorezcan. Vale, por aquí no hay nadie más. Vamos a seguir investigando por este lado. ¿Esto qué es? Centro de Ciencias de Trigal. A ver, vamos para adentro. Bienvenida al Centro de Ciencias Trigal. Echa un vistazo y diviértete. A ver, háblame tú de algo. Quieto, quieto. El centro científico fue construido para la investigación de los Pokémon de Johto. A ver, ¿esto qué es? Sala de reuniones. ¿Quién hay en la sala de reuniones? He capturado un dito, pero es algo raro. ¿Te importaría cambiarme un dito normal por este? No fastidies, vaca, no puedo, lo siento. ¡Qué mal! Es que no tengo un dito. He encontrado este fósil en el Monte Moon. Creo que es de un raro y extinto Pokémon. Vale, este tiene un fósil. Vamos a ver esta otra sala que es. Sala de I+D. Vale, a ver la sala de investigación. He aprendido una nueva habilidad para enseñar a los Pokémon. ¡Ey! Tú eres un entrenador. Puedo enseñarle Garra Dragón a uno de tus Pokémon. ¿Puedo aprenderlo? A ver. De acuerdo, sí. A ver, ¿quién puede aprenderlo? Kurama puede aprender. Y Marvin. Venga, pero no se lo voy a enseñar por ahora. No se lo voy a enseñar por ahora. Cuidado, habla conmigo. Eevee puede evolucionar hasta en 5 especies diferentes de Pokémon. Vale, venga, seguimos viendo. Me queda una sala. Sala de pruebas. A ver, ¿qué prueban aquí? ¿Has oído hablar de las ruinas alfa? Son todo un misterio. Sí, he oído hablar de ellas. Hola, soy un doctor muy importante, modestia aparte. Investigo los fósiles Pokémon y la manera de revivirlo. ¿Tienes un fósil para mí? No, qué pena. Vale, no tengo fósil. Pero me podría dar el fósil este de aquí. ¿Por qué no me das el fósil? No, no me quiero dar el fósil. Vale, hay que... cuando tengamos un fósil hay que venir aquí. Cuando tengamos fósiles hay que venir aquí a revivirlo. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? La tienda de bicis. A ver, cuidado, cuidado, espérate, aquí. Me he mudado para seguir con mi negocio de bicis, pero no he vendido ni una. ¿Qué? ¿Vas a ayudarme a vender bicis? Sí. Muchísimas gracias. Dime tu nombre y número de teléfono, te prestaré una bici. ¡Bien! ¡Tenemos bici! ¡Tenemos bici! Vale, mis bicis son de primera calidad. Vale, tenemos una bici, perfecto. Vale, por aquí ya no se puede ir a ningún lado. Vamos a ir por la zona de la izquierda ahora. Y luego cruzaremos las vías estas que hay aquí. A ver. ¡Hola, pequeña! Mira qué tonto ese señor disfrazado de soldado Rocket. Estación Trigal. Lo siento, pero el Magneton no se encuentra operativo. A ver, vamos por aquí. ¡Hola! Han reemplazado la vieja torre radio por una más moderna. La torre radio. Vale, a ver, por aquí arriba hay algo. No. Vamos a ver, vamos a ver. Torre radio. Venga, vamos a entrar en la torre radio. No sé si puedo entrar ya, la verdad. A ver, hola. Bienvenido. Hola, bienvenido a la torre radio. Toma este obsequio por tu visita. Una Premier Ball, vale, no está mal. Tenemos una promoción especial. Responde acertadamente 5 preguntas y recibirás una tarjeta de expansión para tu Pokégear con la que podrás escuchar la radio. ¿Quieres participar? Venga, sí. Pregunta 1. ¿Existe Pokémon que aparecen solo por el día? Sí. Correcto. Pregunta 2. ¿Es cierto que no puedes comprar una bici en una tienda? Sí. Porque cuesta 1 millón de pokedólares o del dinero este y lo máximo que puedes tener son 999.999. Así que no puedes comprarla.
Pregunta 3. ¿La MT-02 contiene ventisca? Uy, espérate, sí. No, 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 no. Lo siento, ¿cuál es la MT-02? ¿Cuál es la MT-02? ¿Cuál es la MT-02? Venga, sí. 7 Pokémon, sí. Vale, perfecto, correcto. Pregunta 2. ¿Es cierto que puedes comprar una bicicleta? ¿Es cierto que no puedes? Sí. Vale, pregunta 3. No. Vale, estás muy cerca. Pregunta 4. Oath vive en Pueblo Primavera. No. Genial. Última pregunta. ¿Hay Pokémon que no se puedan capturar en este juego? Espérate. Espera, 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 espera. Claro, porque eso está modificado. Esto es un hub, pero es la modificación de un hub. O sea, ¿se puede o no se puede? Realmente creo que se puede atrapar a todos, ¿eh? Creo que sí. Ahí está, perfecto. Es que claro, ahora me he quedado pillado. Digo, es un hub, pero es modificado un hub. Vale, bingo, felicidades. Aquí tienes tu tarjeta de expansión como recompensa. Vale, me he quedado pillado con esa pregunta. Vale, Digo, al modificar el hack se pueden capturar, sí o no. Vale, insertó la tarjeta radio en la Pokéball, sintoniza nuestro show. Vale, venga, tenemos una. Me encantaría María de la charla Pokémon. Ven, es un DJ fabuloso. Veamos a ver qué por aquí. Las nanas de la raya duermen a los Pokémon. Donde quieras, cuando quieras, Pokémon TV. A ver. Puedes ver la tele cuando quieras. Vale, no me dejan pasar, ¿no? Solo personal autorizado a partir de aquí. Entre nosotros, antes el director no era tan estricto. Algo le debe de pasar. Vale, venga, vámonos. Tenemos una tarjeta para ver la televisión. Me ha quedado esa pregunta, ¿eh? La de ¿se pueden capturar a todos? Claro, es que en el hack no. Pero la. Creo que en el hack no se podía. En el líquido cristal, aunque había intercambios. Pero claro, aquí evolucionan, además. Han hecho las evoluciones y han metido Pokémon nuevos. Ahí estaba la duda, ahí estaba la duda. Venga, vamos a ver, voy por aquí, a ver esta casa de quién es. Hola pequeñita, mi hermano mayor Bill fabricó el sistema de almacenamiento Pokémon. Esta es la casa de Bill, entonces. ¿Coleccionas Pokémon? Mi hijo Bill es todo un experto. Lo acaban de llamar de Ciudad Iris y se ha ido. Mi marido fue al casino. Vale, el marido está en el casino y Bill se ha ido a Ciudad Iris. ¿Hola? Esta ciudad es muy grande y me voy a perder. ¿Esto qué es? Casino de Ciudad Trigal. Qué vuelta más tonta. He ido por ahí arriba, creo. A ver. Vamos a ver. Se puede comprar, pero no tengo monederos. No tengo monedero. A ver. Hola. No podía ganar en las tragaperras. Me gasté todo el partner. Me puse tan furioso que tiene mi monedero en el subterráneo. Vale, quiero el subterráneo por un monedero, ¿eh? Quiero ganar la MT Ventisca para enseñarla a mi Pokémon, pero es difícil conseguirla. Se necesitan demasiadas fichas. Hola, guapo, ¿qué haces tan solito? Está aquí el liga. Vámonos para acá, que esta nos quiere sacar la pasta. Me encanta esta nueva máquina, es total, es la mejor de todo el casino de Ciudad Trigal. Me estoy quedando sin pasta. Tengo una hermana en una región lejana que se vende por 6 euros la hora. Quizás debería hacer lo mismo. O pagarían 7 por mí. A tomar por saco lo que nos sueltan aquí. Introduce una ficha. A mi amiga Concha le ha tocado un especial en el bingo. Yo llevo aquí ya varias horas y nada. Ahogaré mis penas en Chinchón. Guarda, las fichas están calentitas. Dale calor, primo. A ver, ¿qué se puede? No, no puedo. Requieres fichas, vale. Digo, iba a ver qué se podía conseguir aquí, pero no, no puedo porque no tengo monederos, no tengo fichas. Vale, vamos por abajo, entonces, vale, otra casa. Vale, este es el subterráneo. Bueno, vamos a entrar en el subterráneo porque está aquí el monedero, así que venga, vamos a entrar. Hola. Siempre me retan cuando bajo al subterráneo. Por tu bien, espero que vayas preparado. A ver, vale, estos son combates ya directamente, ¿no? Tengo Matías, Caramelo, Resulón, Kurama, Bálbriga y Marvin. No sé yo si esto va a ser buena idea meterse aquí en el centro este, en el subterráneo a luchar, ¿eh? Me echaron del casino, no paraba de ganar y pensaron que hacía trampas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué hay aquí. Vale, tiene dos. Un Grimer. Vale. Tiene a Grimer, tiene a Grimer. Yo tengo a Matías T, que es el mejor para él porque lo hacemos confusión. Uy, no me anules confusión, ¿eh?
Venga, vamos un poco más rápido. Ahí está, confusión otra vez. Se ha restaurado ya directamente. Utilizan, ¿eh? Vale, Griever debilitado, perfecto. Y Matías, este sube a nivel 20. Vale, otro Griever. No, no quiero cambiar. Vamos, confusión. Bien. ¡No! ¡Me la ha anulado! ¿En serio me la ha anulado? Bostezo. Vale, lobo, lo dormimos. Pistola agua, porque voy a tener que ir con pistola agua. ¡Muerte! ¡Me ha envenenado! ¡Ojo que me ha envenenado! ¡Caray! Vale, estoy envenenado, ¿eh? Supongo que debería actuar honradamente. Voy a ir a curarme, no quiero problemas. Vale, en este no nos debilitaban andando, ¿eh? Pero por si acaso, vamos por aquí, estamos cerca. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Vale, me acúrame. Bien, perfecto, venga, vámonos. Vale, venga, vamos al subterráneo. Vale, venga. Vale, estaba aquí. Y venga, vamos a seguir. Vamos a seguir luchando con esta gente. A ver qué es lo que hay aquí. Quiero el monedero. ¡Ey! Se ha dado la vuelta justamente. Mi Pokémon acaba de cortarse el pelo. Míralo, qué mono está. Vale, a ver qué tiene, a ver qué tiene. A ver, vale, solo tiene uno. Un Liquidung. Vale, Liquidung, nivel 19. A ver. Voy con Bostezo. Vale, no me va a dejar irme. No me va a dejar irme. Vale. No me va a dejar, no me va a dejar cambiar de Pokémon. Y quería sacar ahora mismo, una vez que se durmiera, quería sacar a Marvin. Pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues nada, vamos a tener que ir, venga, confusión. Vale, ha fallado Supersónico, perfecto, y ahora se duerme. Uf, qué poco le voy a quitar, ¿eh? Qué poco le voy a quitar. Pistola agua le quita más. No, le quita lo mismo. Confusión. Confusión. Sigue dormido todo lo que puedas. Confusión. Una más. Ha utilizado una. Vale, se ha despertado. Creo que puedo cambiar de Pokémon ya. A ver. Sí, vale, bien, perfecto. Madre mía. ¿Qué me ha hecho? Algo de fuego, ¿no? Mordisco. Mordisco y fuera. Bien. Iba rápido y no me he enterado, pero me he hecho un ataque de tipo fuego, ¿eh? ¡Ay! Vale, venga, vamos a ver. ¿Tus Pokémon te quedarán más si les cortas el pelo? Vale, aquí está el monedero que había perdido, el del casino. Hola, cariño, vendo hierbas curativas, son muy buenas, pero bastante amargas. Quizás a tus Pokémon no le gusten, jeje, da igual, no puedo comprarlas. A ver este que tiene. Bienvenido al salón Pokémon. Soy el más pequeño de los hermanos peluqueros. Puedo cortarles el pelo a tus Pokémon por solo 300. ¿Quieres? Venga, vamos a cortarle. Genial. Vamos a ver. Han quedado muy chulos. Ahora os parecen más felices. Ahí está. Hemos subido la U. Este quiere luchar. Vale, este quiere luchar. ¿A quién sacamos? No sé a quién sacar. Voy a ir con Kurama. No sé con Kurama de principio, porque no sé qué quiere este. ¿Tienes en cuenta los tipos durante el combate? Pues, hombre, algunas veces sí, otras no. Dependiendo, a veces voy por fuerza, directamente fuerza bruta y ya está. Y otras veces sí tengo muy en cuenta los tipos para poder ganarle. Magnemite, vale, eléctrico y acero. No tengo nada contra ellos. No tengo nada contra ellos, excepto que tengo Somnífero. ¡Yum! Se ha escapado de Somnífero. Vale, supersónico. Quiero dormir. Voy a ir un poco más rápido, Somnífero. Vale, perfecto, se duerme. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a Caramelo. Vale, vamos a ir con Tinieblas. Bien, Tinieblas. Vale, perfecto. Vale, Magnemite. ¿Quieres usar otro? No, vamos a ir otra vez con Caramelo, Tinieblas. Bien, cuidado. Me ha paralizado. Bien, perfecto. Y un Voltor. ¡Oh! Un Voltor. Voltor. Vamos otra vez con Kurama. Vamos otra vez con Kurama. Estoy echando de menos a mi Yoduo. Estoy echando de menos a Yoduo. ¿Por qué no me lo puedo traer del otro hat a este? Vale, venga, vamos a ver, Somnífero. Cuidado con Chispa. Somnífero. ¿Por qué no le afecta, Somnífero? Cuidado. Vale, ahora, por fin, por fin. Vale, vamos a ir con. Uf, látigo cepa es que le va a hacer muy poco. Lo ha hecho. Bien. Otro látigo cepa. Vale, perfecto. Pero fijaros cómo ha quedado Kurama, ¿eh? Vale, 21. Kurama va a evolucionar.
Mucho me habéis estado. Creo que sí, creo que evolucionaron en el 21, ¿eh? Mucho me habéis dicho que vaya a cambiar a Kurama por Scizor. Vale, o voy a tener a Scizor en Malva. Es que no me parece, porque es que no le puedo cambiar el nombre a ese Scizor. Le va a tener que ser Scizor. Una de las reglas pone que tiene que tener un mote. Si pudiera haberle cambiado, pero es que el programa no funciona. Está tan modificada la ROM de este juego que si intentas modificar algo de ella, o sea, cambiar el nombre, que es lo que suelo hacer, se buguea el juego y no puedo seguir. Así es que no, voy a mantener a Kurama en el equipo. Si acaso atrapáramos otro Bellsprout, por lo que sea, a lo mejor puede que me pensara a atraparlo e ir a cambiarlo, ¿eh? No lo sé, pero tiene que darse la circunstancia de que salga tercer Pokémon de ruta. Así es que venga, vamos a continuar. Vale, ahí está. Vale, le queda uno, ¿eh? Espérate, que le quedaba uno. ¿Quieres cambiar? Sí. Uf, Caramelo está tocado, ¿eh? Mira, da igual, vamos con Caramelo. Estoy paralizado, pero da igual. Venga, 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 podemos con él, podemos con él. Vamos con tinieblas. Vale, necesito de tinieblas más. Bien, digo, espero que no se paralice. Vale, no nos hemos paralizado y lo hemos hecho. ¡Oh! Y ahí está. Ahí está. Kurama está evolucionando. Kurama está evolucionando. Vamos un poco más rápido. Vale. Es un buen Pokémon, ¿eh? Es un buen Pokémon. Vale, aquí está Whipping Bell. Vale, bien. Cuéntame algo. Conozco todos los tipos de Pokémon, pero yo solo uso un tipo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a nuestro Kurama. Sumario. Vale, ahí está. Vale, ya tiene 49, 42 de ataque especial. 30 de velocidad. Bueno, la velocidad no está mal, ¿eh? No está mal. Y vale, venga, vámonos. Vámonos. Bueno, debería cambiar de Pokémon. Voy a poner a Valveriga porque está tocado a Kurama. Ahí está. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Cerrado. Y ya voy a tener que luchar. Vale, me queda luchar con este. Creo que es el último, ¿eh? Creo que tienes algunos Pokémon muy raros. Déjame verlos. Creo que es el último. Vale, tiene dos. Vale, tiene un Slowpoke. Rayo confuso. Vale, ahí está, perfecto. Se golpea el mismo. Y vamos con Marby. Bien, vamos con Mordisco. Perfecto. Maldita sea, ¿por qué me anulas, Mordisco? Me ha anulado Mordisco, ¿eh? Vale, otro Slowpoke. ¿Quieres cambiar? Sí, vamos a hacer lo mismo porque tengo anulado Mordisco. Y venga, vamos a ver, Mordisco. Le afecta bastante menos, ¿eh? El rayo confuso. Vale, ahí está, perfecto. Bueno, vamos con Mordisco. Mordisco. Y Mordisco. Vale, Slowpoke debilitado. Bien. Vamos, subiendo poco a poco de nivel. ¿Tienes una Pokédex? Te daré una pista. El montañero de la Ruta 33, Luis, es un buen chico. Te llamará si ve algún Pokémon raro. Vale, conseguimos salir de aquí. A ver, cuéntame algo. En el subterráneo hay tiendas, pero también entrenadores. Da un poco de miedo. Vale, Ciudad Trigal. Y vale, me quedo aquí. Investigamos la parte de arriba en el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a investigar qué nos queda por ahí arriba. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!